Welcome to Mastering Spanish, where you can improve your Spanish with short daily life stories. In this video, we will learn about Valeria and Luis's night at a restaurant. It is perfect for beginners. The video will be divided into four sections. First, you will listen to the story with English translations. Then, you will listen to the story at a slow speed and I'll highlight some interesting vocabulary and cognates. After that, you will listen to the story a third time at normal speed. Finally, there are some questions for you to answer at the end. If you're ready, let's start. First, listen carefully to the story with the English translations. Valeria y Luis son novios. Valeria and Luis are boyfriend and girlfriend. Y hoy es su primer aniversario. And today is their first year anniversary. Para celebrarlo, to celebrate, decidieron ir a un restaurante italiano. They decided to go to an Italian restaurant. Ya que los dos les gusta la comida italiana. Since they both like Italian food. El restaurante es muy famoso. The restaurant is very famous. Así que hicieron una reservación. Un mes antes. So they made a reservation a month in advance. Cuando llegaron al restaurante, when they arrived at the restaurant, el recepcionista los llevó a su mesa. The receptionist took them to their table. Unos minutos después, llegó un mesero a su mesa. A few minutes later, a waiter arrived at their table. Les dijo que él iba a ser su mesero esa noche. Told them that he was going to be their waiter for the night. Y les preguntó qué querían pedir de tomar. And asked them what they wanted to order for a drink. Los dos pidieron vino tinto. The two ordered red wine. Mientras el mesero iba por el vino, While the waiter went to get the wine. Valeria y Luis veían el menú. Valeria and Luis look at the menu. Cuando el mesero llegó con su vino, When the waiter arrived with their wine, les preguntó si estaban listos. para ordenar. He asked them if they were ready to order. Ellos dijeron que sí. They said yes. Valeria pidió una ensalada para los dos y una lasaña. Valeria ordered a salad for both of them and a lasagna. Y Luis pidió unos espaguetis. And Luis ordered spaghetti. Mientras esperaban la comida, while waiting for the food, Valeria y Luis hablaron sobre cuán mágico es el destino. Valeria and Luis talked about how magical destiny is. Valeria nunca se imaginó que conocería a su novio en un avión. Valeria never imagined that she would meet her boyfriend on an airplane. Aquel día, Luis estaba sentado al lado de Valeria. That day, Luis was sitting next to Valeria. Valeria estaba dormida desde que el avión había despegado. Valeria was asleep since the plane had taken off. Pero una pequeña turbulencia la despertó. But a little turbulence woke her up. Ella se despertó confundida y desorientada. She woke up confused and disoriented. Sin embargo, cuando volteó la cabeza, However, when she turned her head, vio que Luis leía el mismo libro que ella traía en su bolso. She saw that Luis was reading the same book that she had in her bag. Ella sacó su libro y le sonrió a Luis. She took her book and smiled at Luis. Sintieron una conexión instantánea. They felt an instant connection. Y empezaron a conversar sobre el libro. And started talking about the book. Así fue como todo empezó. That's how it all started. Después de unos minutos, el mesero llegó con su comida. After several minutes, the waiter arrived with their food. La comida estaba deliciosa. The food was delicious. Al terminar, when they finished, el mesero se acercó y les preguntó si querían un postre. The waiter came over and asked them if they wanted dessert. Valeria pidió un tiramisu para los dos. Valeria ordered a tiramisu for both of them. Al terminar con el postre, after finishing the dessert, Valeria y Luis le pidieron la cuenta al mesero. Valeria and Luis asked the waiter for the bill. Pagaron con su tarjeta de crédito, paid with their credit card, Y le agradecieron al mesero. And thanked the waiter. Ellos se fueron satisfechos con la comida. They left satisfied with the food. Y felices por su primer año juntos. And happy for their first year together. Now let's listen to the story again at a slow speed. Try to repeat after me. Valeria y Luis son novios y hoy es su primer aniversario. Para celebrarlo, decidieron ir a un restaurante italiano, ya que a los dos les gusta la comida italiana. El restaurante es muy famoso, así que hicieron una reservación un mes antes. Cuando llegaron al restaurante, el recepcionista los llevó a su mesa. Unos minutos después llegó un mesero a su mesa. Les dijo que él iba a ser su mesero esa noche y les preguntó ¿Qué querían pedir de tomar? Los dos pidieron vino tinto. Mientras el mesero iba por el vino, Valeria y Luis veían el menú. Cuando el mesero llegó con su vino, les preguntó si estaban listos para ordenar. Ellos dijeron que sí. Valeria pidió una ensalada para los dos y una lasaña. Y Luis pidió unos espaguetis. Mientras esperaban la comida, Valeria y Luis hablaron sobre cuán mágico es el destino. Valeria nunca se imaginó que iba a conocer a su novio en un avión. Aquel día Luis estaba sentado al lado de Valeria. Valeria estaba dormida desde que el avión había despegado, pero una pequeña turbulencia la despertó. Ella se despertó confundida y desorientada. Sin embargo, cuando volteó la cabeza, vio que Luis leía el mismo libro que ella traía en su bolso. Ella sacó su libro y le sonrió a Luis sintieron una conexión instantánea y empezaron a conversar sobre el libro. Así fue como todo empezó. Después de unos minutos, el mesero llegó con su comida. La comida estaba deliciosa. Al terminar, el mesero se acercó y les preguntó si querían un postre. Valeria pidió un tiramisú para los dos. Al terminar con el postre, Valeria y Luis le pidieron la cuenta al mesero. Pagaron con su tarjeta de crédito y le agradecieron al mesero. Ellos se fueron satisfechos con la comida y felices por su primer año juntos. Now, let's see some interesting vocabulary. Comida means. Food. Mesero means waiter. Pedir means to order or to ask for. Vino means wine. Listo or lista means ready or smart. Avion means Airplane. Despegar means to take off. Confundido or confundida means confused. Bolso means bag. Postre means dessert. Cuenta means bill tarjeta de crédito means credit card Now let's look at the cognates words that are similar in English and Spanish I'm sure that you can guess the meaning of the following words Aniversario means anniversary Celebrar means to celebrate Restaurante means Restaurant. Reservación means reservation. Recepcionista means receptionist. Menu means menu. Mágico or mágica means magical. Destino means destiny. Turbulencia means turbulence. Desorientado or desorientada means disoriented. Conexion means connection. Delicioso or deliciosa means delicious. Now let's listen to the story again at a normal speed. Valera y Luis son novios y hoy es su primer aniversario. Para celebrarlo, decidieron ir a un restaurante italiano, ya que a los dos les gusta la comida italiana. El restaurante es muy famoso, así que hicieron una reservación un mes antes. Cuando llegaron al restaurante, el recepcionista los llevó a su mesa. Unos minutos después, llegó un mesero a su mesa les dijo que él iba a ser su mesero esa noche y les preguntó qué querían pedir de tomar. Los dos pidieron vino tinto. Mientras el mesero iba por el vino, Valeria y Luis veían el menú. Cuando el mesero llegó con su vino, les preguntó si estaban listos para ordenar. Ellos dijeron que sí. Valeria pidió una ensalada para los dos y una lasaña, y Luis pidió unos espaguetis. Mientras esperaban la comida, Valeria y Luis hablaron sobre cuán mágico es el destino. Valeria nunca se imaginó que conocería a su novio en un avión. Aquel día, Luis estaba sentado al lado de Valeria. Valeria estaba dormida desde que el avión había despegado, pero una pequeña turbulencia la despertó. Ella se despertó confundida y desorientada. Sin embargo, cuando volteó la cabeza, vio que Luis leía el mismo libro que ella traía en su bolso. Ella sacó su libro y le sonrió a Luis. Sintieron una conexión instantánea y empezaron a conversar sobre el libro. Así fue como todo empezó. Después de unos minutos, el mesero llegó con su comida. La comida estaba deliciosa. Al terminar, el mesero se acercó y les preguntó si querían un postre. Valeria pidió un tiramisu para los dos. Al terminar con el postre, Valeria y Luis le pidieron la cuenta al mesero. Pagaron con su tarjeta de crédito y le agradecieron al mesero. Ellos se fueron satisfechos con la comida y felices por su primer año juntos. Now, let's answer the following comprehension questions. Number 1. ¿Por qué Valeria y Luis fueron al restaurante. Number two. ¿Qué pidieron Valeria y Luis en el restaurante? Number three. ¿Cómo se conocieron Valeria y Luis? I invite you to share your answers in the comment section. Hiciste un trabajo fenomenal. You did a great job today. I hope you learned a lot of new things and that you enjoyed the lesson. If you enjoyed the video, please give a thumbs up and subscribe to the channel so that you can receive notifications when a new lesson comes out. In the meantime, here are some other video lessons for you to keep practicing. See you in the next lesson!